Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Bendecir al Señor, pueblos todos, aleluya, aleluya. Aclamarle y cantarle por siempre, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Que la lluvia y el viento le aclamen, aleluya, aleluya. Que los días su nombre proclamen, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Plumas, nieves y cacha le canten, aleluya, aleluya. Huracanes, tormentas lo alaben, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, porque solo tú eres santo,
solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama, que ama, que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si no amonestas al malvado, te pediré cuentas de su vida. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor a ti, hijo de hombre: te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva.
entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. En Cristo Dios reconciliaba al mundo con Él y nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que atan en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatan en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Las lecturas de las Escrituras de hoy nos dan una idea de cómo ser discípulos modernos en la iglesia. El profeta Ezequiel fue designado como centinela para la casa de Israel. En los días bíblicos, un centinela se situaba en la puerta de la ciudad y tocaba la trompeta al ver que se acercaban problemas. Ezequiel vio muchos problemas. Su misión original fue advertir al pueblo de Dios de la amenaza de la invasión babilónica y de lo que pasaría si no cambiaran sus hábitos. Desafortunadamente, la gente no escuchó y lo perdieron todo, su país y su libertad. En el pasaje que escuchamos hoy, Ezequiel tiene un mensaje más importante que comunicar. Debido a su maldad, los israelitas están en peligro de aislarse completamente de Dios. Los babilonios son realmente la menor de sus preocupaciones. El pueblo de Dios se perderá aún más si no cambian sus corazones. Y más importante para Ezequiel, su propia salvación depende de sus esfuerzos por advertir al pueblo de Dios. Como centinela, es responsable ante Dios de llevar a cabo su misión profética para ellos. Dios le dice, si tú no lo amonestas, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Palabras serias. Pero como cristianos, Jesús nos dice
que tenemos la misma responsabilidad hoy. Nosotros somos centinelas que deben cuidarse los unos a los otros. En el Evangelio de Mateo, Jesús les da a sus discípulos un plan para hacer justamente esto, un proceso de tres pasos para resolver conflictos entre los cristianos. Primero, deben acudir a la persona que piensen que ha cometido una ofensa contra ellos. Si no hay malas intenciones, o si existe un malentendido, las cosas se pueden resolver de manera privada. Si falla este enfrentamiento, deben participar dos o tres negociadores. En los tiempos de Jesús, este segundo paso era un asunto serio. El honor de las dos partes estaba en juego. Si pueden llegar a un acuerdo en este punto, su honor es restaurado y pueden evitar el tercer paso. Si el segundo paso falla, el asunto se presenta ante toda la iglesia y el asunto se hace público. El honor o la vergüenza de las dos partes es determinado. Si el culpable se niega a aceptar la decisión de la comunidad, se lo expulsa y se lo considera un extraño, igual que a los paganos y a los publicanos. En este evangelio de hoy, Jesús nos llama a ser responsables con unos con los otros como sus discípulos. Hace dos semanas, escuchamos cuando Jesús le dio las llaves del reino a Pedro. Les dio a Pedro y a los apóstoles la autoridad de que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, Jesús le da estas mismas instrucciones a la iglesia local. Entonces, ¿qué quiere que hagamos exactamente? Recuerden, somos los centinelas. Cuando los cristianos usan sus ideas para hacer a los demás menos que humanos, la comunidad cristiana tiene la responsabilidad de cuestionarlos y tratar de corregirlos. La iglesia tiene que denunciar las cosas más importantes, incluyendo el aborto, el tráfico de personas y la opresión de los pobres y los inmigrantes. Y deberíamos mirar dentro de nuestros propios corazones. Cuando hablamos y actuamos, nos preocupamos por cómo afectamos a la gente que nos rodea. Estamos llamados a ser como Jesús. Dios es amor, por lo que debemos desear el bien de los demás, aunque no estemos de acuerdo con su política. Hoy, Jesús nos dice que está presente donde dos o tres están reunidos en su nombre. Él juzgó a los demás con un espíritu de perdón y compasión. Estamos llamados a recordar siempre su presencia y a juzgar a los demás con ese mismo espíritu, incluso a los paganos
y a los publicanos en nuestra propia vida. Vamos a profesar nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Venimos en adoración ante el Señor que nos hizo, ofreciéndole al Padre todas nuestras necesidades. Que la salvación de Dios llegue hasta los confines de la tierra a través del ministerio de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Y como nuestra nación recuerda el trago que sucedió el 11 de septiembre, podamos seguir creciendo como pueblo de reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la obra del pueblo de nuestra nación se dirija a la gloria de Dios y que los que están desempleados obtengan un trabajo adecuado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que los recursos naturales de nuestro planeta no sean saqueados, sino compartidos de manera justa y respetuosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que las bendiciones de Dios vengan sobre los servidos para Catholic Charities a través de la ayuda que reciben. Roguemos al Señor. Roguemos, Padre amoroso, en tu gran misericordia, escucha nuestras oraciones y acércanos cada vez más a ti, por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad,
de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido de extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al cerrar ahora
en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, que se durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato Stanley Francis Rother, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Te alabamos, amén, amén, amén. Te alabamos, amén, amén. Fiel a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz, danos la paz. Por comunión, los ministros de comunión van a traer comunión a las bancas. Si quieren recibir comunión, solamente necesita estar de pie. Si no quieren recibir, solamente sentarse o estar en sus rodillas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Pero una palabra tuya pasará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Ama Dios, la señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. ¿Quién a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama? Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera de tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay una reunión este miércoles a las 7 en la tarde, por los padres que tienen niños más de 7 años y más arriba que no están bautizados. Los padres de los niños de 7 años de más arriba que no están bautizados a las 7 en la tarde este miércoles allá en el salón de nuestra parroquial. También esta reunión es por los católicos que no han recibido confirmación, que quieren tomar clases de confirmación este año para ser confirmados. En este domingo que viene vamos a tener la palación de Caridades Católicas. En sus bancas hay estos folletos, y estos son bilingües en inglés y en español. Por favor, a traer uno por cada familia a su casa, solamente para leer, para ser preparados por esta apelación de Caridades Católicas. Caridades Católicas es una organización de nuestra arquidiócesis que está ayudando los inmigrantes, los pobres, los que no tienen casas, los hambrientos. Y hay muchas necesidades en este tiempo de coronavirus. Entonces, por favor, traer uno de eso a su casa para leer, para ser preparados por esta apelación que vamos a hacer el domingo que viene. Padres, padrinos que quieren bautizar a sus niños, hay una clase de bautismo en 2 semanas, el domingo 20 de septiembre, después de esta misa, 20 de septiembre, después de esta misa, allá en la iglesia antigua, para un clase de bautismo. Hay una mesa en la entrada con cosas de Oktoberfest. Si quieren preguntar a alguien allá más acerca de esta celebración de nuestra parroquia, es una oportunidad de nuestra parroquia para ganar más fondos para pagar nuestra deuda de nuestra parroquia. Y Milo Franco va a estar allá para ayudar a la gente que quieren participar en Oktoberfest. Hay misa este martes en español a las 6:30 en la tarde. Misa este martes a las 6:30 en la tarde. Y también por los padres de los jovencitas, las jovencitas que quieren celebrar sus 15 años, este año que viene, el año 2021, hay una reunión en 3 semanas después de esta misa, 27 de septiembre, con Mario Solis. Mario está allá, fue un lector de esta misa. Si quiere platicar más con él después de esta misa, pero este es por los padres y las quinceañeras que van a celebrar el año que viene, 27 de septiembre. Yo estoy muy alegre cuando yo puedo ver las familias aquí, especialmente los padres con sus niños chiquitos. Pero es un desafío en este momento porque no tenemos cuidado de los niños por este coronavirus. Entonces, por los padres que tienen niños chiquitos, si sus niños están gritando o platicando mucho continuamente durante la misa, puede salir a la entrada. Hay TVs, 2 TVs allá. Yo puedo ver a mí allá, hola. Y también hay un TV a la izquierda, al pasaje, y otro TV a la derecha.
puede ir allá para calmar sus hijos, para regresar, si quieren regresar más a misa. Pero en respecto de otras personas, si tiene un niño muy atravieso que está gritando, platicando, caminando por toda la misa, por favor puede usar esta parte de nuestro edificio para ver y escuchar la misa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia, riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sufriendo sin cadenas, pueblos libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Pueblos nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar.